Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente hablando de sonido y ahora vamos a hablar de lo que es el enganche, lo que es el empalme, algo que nos quita el sueño y que por supuesto, bueno, todos queremos tratar de dominarlo como para poder tener una forma de trabajo que nos permita manejarnos con diferentes temas. Estamos ubicados, estamos frente a un mixer y frente a nuestro reproductor de CD. Elegimos un reproductor de CD simple, sin posibilidad de realizar rulos o loops reiterativos para entrar y salir de los enganches, y vamos a hablar de la manera más básica que tenemos como para empalmar un tema. Para evitar los auriculares, yo ahora te voy a hacer escuchar todo por delante como para que se escuche y te voy a aclarar qué es lo que estarías vos chequeando por auriculares. Lo más básico sería entonces, acá tenemos los dos volúmenes para este lado. Y para este lado entonces de la compactera. Vamos a estar con un tema en pista sonando y vamos a tener que buscar en este tema que es el que va a entrar, tenemos que buscar el punto de salida. Esto es, digamos, fundamental como para que nos permita realizar bien el enganche. De encontrar bien el punto del tema que va a entrar, bueno, ya tenemos casi todo mejorado, ya tenemos casi todo armado de alguna manera. El punto entonces lo vamos a encontrar en un golpe, el cual vamos a tener que sincronizar. Se entiende que estamos hablando de que ya tenemos que tener un oído adecuado a buscar el golpe y a poder encontrarlo, que lo vamos a encontrar con la rueda del pitch, que es la que nos va a permitir encontrar el punto. Lo vamos a dejar memorizado en el punto Q para que sea de inicio. Vamos a poner el crossfader en el medio, cosa de que nos puedan sonar los dos volúmenes. Y lo que es también importante es que los BPM de cada tema tendrían que ser similares, y si no son similares, vamos a tener que adecuar la velocidad de los BPM con nuestro control de pitch. Entonces, ya tenemos el tema sonando, vamos a buscar el punto, y acá es donde quiero hacer hincapié de mencionarte cómo tratamos de encontrar el punto del tema. Vamos a poner un tema X para hacerlo sonar. El punto lo tenemos que encontrar en uno de los golpes que tenemos. Volvamos al principio. Ahí ya tuvimos un primer golpe. Ese primer golpe, bueno, es un tema largo. Sabemos que tenemos bastante el tema para entrar y estos temas de género de electrónica, de house, nos permiten tener algo de tiempo como para encontrarlo. Con la rueda del pitch, una vez que ya encontramos el primer golpe, lo buscamos. Lo buscamos yendo. Acá está entrando el golpe. Ese es el golpe. Vamos al principio. Ahí tendríamos el golpe, el punto de inicio. Notemos que cuando le damos play, estamos lanzando el golpe. O sea que este va a ser el punto donde vamos a tener que sincronizarlo con este. Esto es lo que tenemos que chequear con auriculares mientras en la pista ya está sonando este tema. Por supuesto que olvidémonos de la rapidez. Ahora la rapidez la vas a adquirir con la práctica. Esto es los pasos que tenés que seguir. No te preocupes ahora por los tiempos. Acá tenemos todo el tiempo del mundo. Este tema está sonando y es largo y no hay ningún problema con la pista. Por auriculares estamos chequeando este punto, estamos encontrándolo y nos estamos tomando el tiempo por el momento para encontrarlo. Ya tenemos el punto marcado. Vamos a poner el tema entonces que teníamos en la pista. Acá tenemos el tema sonando. Y acá vamos a tener que lanzar. Esto lo vamos a escuchar por auriculares. Yo ahora te lo hago escuchar, pero esto vos lo tenés que chequear por auriculares, el lanzar el tema, a ver si te coincide. Lo lanzamos en los puntos, ¿eh? Paramos. Había un pequeño retardo.
no estaba parejo. Ahí lo tenemos sincronizado. Esto lo tenemos por auriculares. Entonces, nos preparamos a lanzarlo. Vamos subiendo el volumen. Acá tenemos los dos temas sonando y golpeando a la vez. Tenemos los dos temas sonando. Ahora podemos bajar el volumen del tema en que estaba. O le podemos sacar los bajos como te mencioné antes. Tenemos el golpe solamente de este tema. Y los medios y los agudos los tenemos de este tema. Podemos de a poco ir bajando el volumen de este. Ya nos quedó solo este. Volvemos a poner el control de bajos en su lugar para auriculares. Pausa. Entonces, ¿qué hicimos? Encontramos el punto y encontrar el punto nos permitió después sincronizar el tema. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a encontrar el punto en este tema y vamos a lanzar un tema acá que ya lo tenemos sonando. Vamos a poner cualquier otro tema. Muy bien. Este ya lo tenemos sonando. Ahora vamos a encontrar el punto de este tema. Vamos a buscarlo. Tenemos bastantes golpes como para poder encontrarlo. Ahí ya tenemos uno. Ahí pasaron dos golpes. Vamos a buscar el último mediante la rueda de pitch. Ese es el golpe. Vamos al principio del golpe. Nos fijamos en los fotogramas. Ahí está empezando el golpe, nos fijamos en los frames. Si queremos una búsqueda más retardada, vamos bien al comienzo antes que empiece, si no nos podemos ir. Acá está empezando el golpe, nos vamos un frame más adelante. Y ahí ya estamos en el medio, te diría, el golpe. A ver. De nuevo. Me parece que nos tenemos que ir un poquito más atrás, que el golpe está como muy a la mitad. A ver ahí. Ahí lo tenemos como más enterito, no lo tenemos tanto a la mitad. Acá tenemos el tema lanzado en pista. Lo tenemos lanzado y vamos a escuchar a ver si, esto es mediante auriculares, no lo vamos a estar haciendo en pista. En pista tenemos sonando esto. Y este volumen solamente te lo hago escuchar, pero lo tenemos que chequear por auriculares. Lanzamos el tema a ver si nos coincide. 1, 2, 3. Lo lanzamos a pista. Hay un pequeño retardo. Percibí como hay un doble. Hay temas que nos podemos permitir esto, a veces no. Vamos de nuevamente al punto Q y tratamos de lanzar el tema con mayor precisión. Salió mal. ¿Qué pasa? Este tema nos cambió. En este tema ya estamos con dos golpes. Tenemos un clamp. Ya no tenemos más la base pareja, que sí tenemos en este. En materia de tiempos estamos bien, pero en materia de sonidos no. Lo tratamos de buscar. Esto va en las particularidades de cada tema. Tenemos que ver que los temas, por supuesto, ayudan muchísimo que los conozcamos mucho.
Si este nos parece un poco desparejo, lo tratamos de, con la rueda de pitch, lo tratamos de emparejar. Ahí ya lo tenemos casi sincronizado. Podemos bajar los graves de este tema. Estamos con el clamp, que es el agudo de este, y estamos con los bajos solo de este. Podemos ir bajando el volumen de este. Esto es lo más básico que tendríamos que hacer para enganchar por golpe un tema. Tener medianamente similares los BPMs de las canciones y tratar de encontrar el golpe adecuado para sincronizarlo. No te preocupes por la rapidez con que lo haces, porque la rapidez la vas a ir logrando con la práctica. Y es fundamental que vos tengas dos cosas. La principal es oído. Tenés que tener el oído para tener el criterio en dónde enganchar un tema. Hay temas que tienen una intro de 40 segundos, un minuto, y después hacen un valle y no tenemos más golpe. Si vos haces el enganche en esa intro, después te vas a encontrar con el valle, que se te va a morir todo el clima, y todo eso, ese conocimiento te lo va a ir dando el, bueno, ir escuchando los temas. En esto hay más práctica que ciencia. La técnica sería esa. A partir de ahí, bueno, después tenemos más canales para mezclar, podemos agregar más controladores. Pero bueno, básicamente, el enganche por golpe, sin que vos te apures. No te preocupes por la espectacularidad del manejo que hagas sobre las manos, o si estás bailando mientras estás mezclando, o si estás saltando, o si estás con el auricular en forma muy pro. Vos preocupate que el sonido esté sincronizado. Y después, lo espectacular viene solo, viene aparte. Y de lo que tardes, por el momento no te preocupes, elegite temas largos para practicar. Y después, entonces, vas siguiendo el tramo de esto. Nos vemos en el próximo video. Chau.